¿Cómo están, chicos? Esto es Live Neo Jack, yo soy Neo Jack y acá atrás está mi primo, un pendejo. Venimos desde Tetela, caminando. ¿Dónde estamos, Luis? En Metepec. Llegamos a Cuautla. Sí, el reto es llegar a Cuautla caminando, güey. Está haciendo un chingo de sol. Este güey no va a llegar, la neta, se va a rajar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Seguiremos grabando después. Cortamos. Aquí este amiguito también va a apoyar nuestra causa. Nada más que él va hacia Tetela y nosotros vamos hacia Cuautla. Cortamos. ¿Cómo están, chicos? Ya estamos aquí en lo que viene siendo la parada de Locote. Aquí con mi primo, no llevamos ni la tercera parte, ya estamos sudando bien feo. No encontramos ni una tienda y bueno, hay que seguir el camino hasta que lleguemos a Cuautla, a ver hasta dónde nos rajamos, ¿eh? Mucho más blanco. Ándale. Pues ya llegamos, ¿a dónde estamos? ¿En qué? ¿Ocuituco, va? Estamos en Ocuituco, la parada de la Virgen. Y bueno, creo que no se ve muy bien, pero bueno. Chicos, no hagan esto en su casa, se siente bien feo. Saludos para todos nuestros amigos y admiradores. Un saludito para ti, Liz, que te recuperes mucho. Y pues, no hagas las cosas por mí, porque mira las pendejadas que yo hago. Así que si vas a hacer algo, hazlo por ti mismo. Luis, ¿quieres mandar saludos a alguien? Dice que no tiene familia, ni modos. Cortamos y vemos hasta dónde llegamos. Hasta la que sigue. Bueno, chicos, ya estamos saliendo de Ocuituco. Ya estamos aquí en las escuelas. Las escuelas esas que están en la carretera robándonos el internet. Ya se nos va a acabar la pila del celular. A lo mejor dejamos de grabar. Ya me cansé. Y aquí mi compadre. Ahí le ve, te le seguimos. Se echó un cigarrito de mota y está como que no le cansa y no me dio, el problema es que no me dio y está bien cansadísimo. Pero este compa, agarre, se chinga su coca, así chingón, no estén mamando. No, traemos unas manzanitas como para que si nos da hambre. A ver si llegamos. Está bien difícil, no manches. Yo pensé que no nos íbamos a tardar muchísimo, pero no manches, ya van 2 horas de Tetela a Ocuituco y todavía no llegamos ni a la mitad del camino que sería Llegapizcla. Pero bueno, esa es nuestra segunda parada. Ya la otra sería aquí cerca en un kinder que está acá abajo, ya de ahí hasta Yeca a descansar un poquito más y de Yeca pues ahora sí a aventarnos toda esa pinche carreterota hasta Cuautla. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Corto. Bueno, muchachos, ya estamos en la carretera mexicana, ¿qué? ¿Ocuituco? Sí. Ocuituco, Llegapizcla, se podrán ver, tras todos nosotros hemos avanzado. Y todo lo que falta por venir. ¡Qué cansado! No vamos ni la mitad de este camino. Está haciendo harto sol. Y empiezo a creer que un 50% que esto fue mala idea. Porque no hay ni banquetas. Los carros están pasando bien pegaditos. Da miedo. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Seguimos caminando aquí rumbo a Yeca, todavía no llegamos. Ya estamos un poquito deshidratados con este calorzote. Aquí en mi cama. Si nos llegan a ver, dispárenos algo, ¿no? Sí, si nos llegan a ver en la calle, pues chidos aquí se arraigan, porque no va a estar lejos. Y decir que Yeca es la mitad de la secuencia, porque te falta llegar a Cuautla. Pero bueno. A este nivel yo creo que llegamos mañana. El pinche calor está bien feo. Nos vemos. ¿Cómo están, chicos? Pues qué creen. No, gracias. Seguimos en la carretera. Qué feo. Ya estamos algo irritados. Seguimos en la carretera. Y si se dan cuenta, ahí se ve mi hombro. La diferencia de tonalidad de piel. Él de por sí ha sido moreno. Pero ¿qué creen, chicos? Vamos a pasar por un lado a Yeca. Ahí está el letrerito de Llegapizcla. Yeca York, Yeca City. Oh, genial, soy feliz.
Voy a pasar por mi lado. Hasta la próxima. ¿Qué onda, chicos? Pues vamos entrando. Bueno, todavía no entramos, pero allá adelantito está la desviación a Yecapixtla. Después de 3-4 horas de caminar desde Tetela, ya llegamos a la mitad del camino, que es Yeca. Bueno, pues ahorita nos descansamos adentro. Llega con un heladito, a ver qué tal. Entonces nos vemos. Si llegan a ver, a lo lejos está la iglesia y más o menos por ahí es el centro de Yeca. Hasta allá tenemos que ir todavía. Y de ahí correremos hasta por allá, que es Cuautla. Pero a ver qué pasa. Ahorita nos vemos. Bueno. Llegamos a Yeca, York. Cansados. Ya nos chingamos nuestra nieve. Se acabó. Mi nieve está por acá. ¿Dónde? Pensó que todavía tenía el imbécil. Todavía nos falta la mitad del camino. Estamos descansando en Cuautla, pero ya no tengo pila, así que yo creo que el siguiente fragmento del video será en Cuautla. Mucho gusto, chicos, nos vemos hasta allá.